La fiesta de las salchichas. Sí, una mezcla entre animación, humor gamberro y unas dosis de locura a todo dar. La película se centra en la historia de una salchicha que tras caer en un carro de compra, empieza a plantearse grandes cuestiones existenciales acerca de su origen, sus objetivos y su propia naturaleza. Puede sonar simple, pero cuando detrás de este guion está Evan Goldberg y Seth Rogen, la perversión y lo no coherente está a la orden del día. Utilizando un buen casting de voces en la versión original, como Jonah Hill, James Franco, Edward Norton, Salma Hayek, etc., que reafirman esas dosis correctas de humor y le dan una identidad propia a cada personaje. Lo que aporta como novedoso no es tanto el concepto obsceno y vicioso que ya hemos visto en otras ocasiones, sino el hecho de que llegue en forma de propuesta de animación y con aspiraciones de llegar al gran público gracias a su promoción comercial. Si no recuerden el revuelo que se montó cuando un cine proyectó el tráiler antes de Buscando a Dory, un error totalmente garrafal, provocando que varios niños quedaran con ganas de ver esta cinta políticamente incorrecta para ellos. Lo que está claro es que la fiesta de las salchichas llega para dividir al público, entre los que le encanta ese humor negro y ácido y se ríen a carcajadas, y los que les parece vulgar, racista y hasta con tendencias sexuales no aceptadas por la sociedad. Al guion no le falta inventiva, pero sí le sobran momentos explícitos y ciertas salidas de tono que siguen trillando la cinta de los clichés territoriales, los tópicos sexuales y actuaciones sin sentido. En conclusión, Social Party plantea un argumento sencillo de forma original, con un gran casting de voces y una animación promedio. Logra su cometido de entretener, pero, lastimosamente, esta fórmula funcionaría mejor para un cortometraje que para una cinta de hora y media. Si te gusta el humor de Family Guy o Ted y un poco más, estás enhorabuena. Social Party es lo tuyo. Es un placer haber estado una vez más con ustedes, su servidor Dr. Zero. Hasta la próxima.